Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad de Véndelo en esta oportunidad para conocer historias de emprendimiento, porque somos una comunidad a nivel nacional y por eso nos vamos a desplazar, gracias a la tecnología, hacia la ciudad de Pereira para conocer a Fabián González Arredondo, emprendedor, y para que nos presente y cuente también un poco sobre su tienda O My Shopping. Así que nos conectamos con Pereira. Fabián, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, afortunadamente, Fabián. Bueno, Fabián, eres una de las tantas historias de Véndelo, historias de emprendimiento, de comercio electrónico. Qué bueno conocer un poco sobre Fabián. ¿Quién es esa persona que está precisamente con nosotros en este momento? Bueno, Alexander, como tú lo dices, soy de la ciudad de Pereira. Actualmente pues, me encuentro adelantando un proyecto digital. Como tú bien decías, una tienda virtual, se llama Oh My Shopping. Ahí pues, tengo varios diferentes productos, diferentes líneas de productos. Eso es como a lo que me dedico actualmente. Bueno, Fabián, detrás de Fabián y de su tienda hay una historia bien interesante porque eres ingeniero de profesión. Y además hay una historia muy particular y es que renuncias precisamente a tu empleo en el cual te encontrabas para dedicarte de lleno a tu emprendimiento y a la creación de la tienda. ¿Cómo surge todo esto? Sí, Alex, mira, pues como tú bien nos dices, soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, acá en Pereira, Risaralda, y pues el sueño de toda persona, bueno, de... Lo más común es hacer su carrera universitaria, sea cual sea, y poder ingresar como a esa línea laboral, ¿cierto? A ese mundo laboral. Eso hice yo, saqué la carrera adelante y las cosas se me dieron y pude entrar a una excelente empresa, una empresa inclusive muy reconocida en la ciudad, y ahí empezó mi carrera laboral. Cuando fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que algo me decía que yo quería tener otras cosas, ¿sí? Cosas más personales. El tema laboral no me llenaba por completo, sin desconocer de que en esta empresa pues, tenía buenas oportunidades, tenía una buena proyección porque estaba bien proyectado en esta empresa, pero sentía esa cosa de querer hacer algo diferente, ¿sí? Y ahí es donde empieza toda esta aventura de querer buscar temas diferentes y empecé a investigar. Obviamente, ensayando muchas cosas, que al principio, cuando no tienes todo el tema de la carrera, pero cuando quieres ir por cosas diferentes, es un mundo totalmente nuevo y hay que empezar a explorarlo, porque en la universidad no te enseñan eso. Entonces, me topo con todo el tema digital y veo que hay un potencial gigante. Y debido a eso, empiezo a conocer muchas cosas y ahí es donde llega Véndelo a la vida mía. Decido renunciar, como tú lo dices, un paso de los más grandes que he hecho en mi vida, porque como te digo, dejar una gran empresa del sector privado no es fácil, pero pues digamos que los sueños son más grandes y ahí es donde... está esa comparación, ¿qué pesa más, los sueños o como tu zona de confort y tu estabilidad? Y decidí dar el paso y me lancé y acá estoy. Ese es como el resumen para no hacer la historia más larga. Qué bueno. Fabián, cuando se toman decisiones tan críticas, tan fuertes y tan determinantes en la vida, pues aquí sí vale aquella frase conocida de oh my God, pero en el caso tuyo fue Oh My Shopping. Hablemos precisamente de la tienda tuya. ¿Qué vendes? ¿Qué comercializas? ¿Y a dónde también distribuyes tus mercancías? Sí, mira. Pues vendo diferentes tipos de categorías. Tenemos accesorios y productos para el hogar, la oficina, productos de cuidado personal. Y ahora pues está moviendo mucho el tema fitness, entonces también productos para entrenamiento personal. Esas son las categorías más grandes que podemos encontrar en la tienda Oh My Shopping. ¿Cómo son esos canales de venta precisamente? ¿Cómo es ese contacto con los clientes? Ah,
El contacto yo lo hago todo a través de marketing digital, ¿sí? Es estrategias de marketing digital, apoyadas pues con la plataforma Facebook, que pues, para nadie es un secreto que es de los gigantes del marketing. Entonces, lo que es Facebook, pues, al ellos ser dueños también de Instagram y de WhatsApp, entonces es una plataforma integral para hacer un marketing digital. Entonces, mediante unas estrategias pues, que he aprendido a lo largo pues, del tiempo, me permite llegarle no solamente a conocidos, sino también a un tráfico frío que está a nivel nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas. Bueno, el espectro... Aquí se alcanzan los clientes. El espectro es amplio y el abanico también. Para finalizar, Fabián, desde la ciudad de Pereira, ¿cómo ha cambiado Véndelo tu vida? ¿Cómo ha cambiado Véndelo todas tus perspectivas personales, profesionales y también el llamado para que muchas personas tomen esa decisión de ser un vendedor a través de estos medios y plataformas digitales? Correcto, mira, Véndelo es una oportunidad genial. Es una oportunidad genial porque Véndelo nos da la posibilidad de lanzarnos con ciertos factores de riesgo ya solucionados. Me explico. El tema de marketing digital es algo que también tiene sus arandelas, por decirlo de alguna forma, pero Véndelo lo que hace es que nos facilita colocándonos una plataforma tecnológica y la plataforma logística, que en muchos casos ese es como uno de los dolores de cabeza en el emprendimiento o en cualquier emprendimiento. Tener una buena plataforma, una robusta plataforma tecnológica y también la logística, porque es que todos sabemos que está acompañada de una logística, una empresa también muy reconocida y de mucho prestigio a nivel nacional. Entonces, cuando tenemos esos dos componentes ya solucionados, pues el camino se hace un poco, no más fácil, pero sí más sencillo, ¿sí? Y nos invita a paso, ¿cierto? Eso es la invitación también a los que estén como en esa línea de querer dar el paso o no dar el paso, pues independientemente de lo que quieran hacer o a lo que quieran, investiguen mucho. En este momento, gracias a la tecnología y gracias a empresas como esta, tenemos la opción y tenemos un abanico de posibilidades donde podemos llevar a cabo nuestro negocio, sea cual sea. Entonces, que no se desanimen, que sigan adelante, que sí se puede, obviamente con trabajo duro. No significa que cuando uno ya no está en el entorno de oficina laboralmente, no quiere decir que ahí se acabó el trabajo. No, el trabajo duro empieza cuando uno ya se decide emprender. Pero es un tema más gratificante. Entonces, esa es la invitación a todos los emprendedores a que den el paso y a que investiguen mucho dentro de su área qué empresas y qué grupos están apoyando. Eso es lo más importante. Pues Fabián, de parte de toda nuestra comunidad de Véndelo, felicitaciones, que siga cosechando triunfos a través de Oh My Shopping. Y bueno, lo esperamos por la ciudad de Medellín prontamente. Alexandre, muchas gracias y saludos a toda la familia Véndelo. Y bueno, que me visiten en las redes, arroba Oh My Shopping con doble H, primero la O, HH, Oh My Shopping en Instagram, arroba Oh My Shopping en Facebook igual. Entonces, para que visiten la página y se antojen de cosas. Qué maravilla, Fabián. Un abrazo para usted. Y ya sabe la invitación también para quienes nos ven y conocen de cerca estas historias, historias que hacen parte de la comunidad Véndelo. Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera.